nos vamos al extremo oriente del mundo, y es que a finales de los 90, el cine de terror japonés puso una pica en Flandes y a partir de esta Ringu empezaron a llegar títulos desde el Imperio del Sol Naciente a los cines de Occidente, léase Europa y Estados Unidos. Pero hablemos de Ringu, o La Espiral como debería traducirse. La historia está basada en un cuento tradicional japonés, y en esa base histórica, Koji Suzuki se agrupó para escribir la novela del mismo título. Visto el éxito de esta, la productora Kadokawa Shoten se puso manos a la obra con su adaptación al cine. El guionista Hiroshi Takahashi y el director Hideo Nakata trabajaron juntos en el guión y con un presupuesto de 1,2 millones sacan adelante el film. En el reparto principal, Nanako Matsushima es Reiko, una periodista divorciada con un hijo pequeño que ve cómo su mundo se vendrá abajo en los próximos 7 días. Hiroyuki Sanada es Ryuji Takayama, fotógrafo ex marido de Reiko y compañero de esta en la investigación del caso cinta de vídeo. Y la estrella de la función será Yukie Nakama como Sadako, la niña maldita que propagará un virus de terror por medio del clásico VHS. Los movimientos espasmódicos del personaje son obra suya, ya que ella es una artista que hace performance, teatro y graba discos con su banda de pop. Ringu empieza muy potente, con dos amigas adolescentes hablando de una cinta de vídeo maldita, y que si recibes una llamada después de verla, morirás en 7 días. Una de ellas va al baño y cuando vuelve se encuentra a su amiga muerta, y en su rostro un verdadero rictus de terror. Era Tomoko, sobrina de Reiko, la que fallece, por lo que ésta se decide investigar. Y lo que descubre es que realmente hay una maldición sobre una cinta de VHS, una maldición que se va extendiendo como un virus y para sobrevivir tienes que hacer que otra persona vea la cinta. Ella la ha visto y se la pasa a su exmarido para que la examine, por lo que también la ve, pero en un descuido su hijo ve la cinta inducido por el espíritu de su prima Tomoko, por lo que Reiko tendrá que obligar a que alguien la vea para que su hijo no muera en 7 días. Siendo una cinta de terror sobrenatural, en mi opinión, el film es una metáfora de cómo el espíritu de venganza de las mujeres caerá sobre los hombres, y es que los japoneses han sido siempre muy machistas. Él le da a ella un bofetón en un momento de la película, muy asumido para el público. El género femenino ha estado siempre un escalón más bajo y ha soportado humillaciones y vejaciones a lo largo de su historia. Aún hoy sigue siendo muy machista con la mujer, así que esta película insinúa cómo la venganza de las mujeres se extenderá como un virus, y el rencor y odio acumulado hará justicia histórica, de ahí que todos los espíritus y fantasmas japoneses tengan cabello largo y forma de mujer. La película fue un bombazo en su país con más de 13 millones recaudados, y de Japón como un virus se expandió a todo el mundo, consiguiendo premios en festivales como el Festival de Fantasía de Bruselas al Mejor Director, Mejor Película Asiática en el Festival de Cine Fantasia, o en nuestro Festival de Cine Fantástico en Sitges, que ganó a Mejor Película y Mejores Efectos Visuales. Ringu ha tenido una larga vida, ya que en el 2002 se estrenó un remake hollywoodiense rodado por Gore Verbinski con protagonismo de Naomi Watts, con secuela directa. Además, Ringu ha tenido varias secuelas más, una versión anime y un cómic, por lo que La Espiral sigue muy viva cumpliendo su venganza. La película discurre con lentitud, Sadako se hace esperar, es el suspense y la búsqueda de la verdad lo que mantiene la trama con interés, hasta el magnífico epílogo, donde a la hora y 25 minutos descubrimos que para Ryuji han pasado los 7 días y por lo tanto Sadako hace acto de presencia, y este morirá de pánico. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.